vamos a tener, como dijimos, dos parciales de teoría. Los parciales van a ser parciales virtuales. No creo que tengamos clases presenciales de teoría en este año. Se aprueban con 6 y van a tener la posibilidad de recuperarlos, 2 posibilidades de recuperación de cada uno de los parciales antes de la finalización del curso. Estas clases son lamentablemente magistrales, es decir, yo tengo poco contacto con ustedes, lamentablemente los voy a conocer poco. Estando en clase uno es más fácil de tener contacto, de resolver dudas, pero esperen que sigo admitiendo gente. Pero mi nombre, como les dije, es Rosendo Pérez. Mi dirección de correo electrónico es perezrosendo@gmail.com y en la facultad estamos en Repérez, Comunidad UNOVA Eduard. Cuando demos las clases, y si hay alguna duda, no duden en parar y preguntar. Reitero, esto va a ser... No es que estoy admitiendo más gente todavía. Esto va a ser un curso diferente. Trataremos de hacerlo lo más normal posible. Y reitero, ante cualquier tipo de duda, paran, preguntan, vemos el tema de vuelta, las vemos las veces que sean necesarios. Y lo importante es que, como estamos o como podemos, el tema quede entendido. Reitero, tienen ahí mis direcciones de correo electrónico. Cualquier tipo de duda, por favor, contáctenme. Podemos resolver las dudas por teléfono, podemos resolver las dudas con un Zoom, que es la forma más práctica, o podemos resolver las dudas en forma escrita. Disculpe. Sí. A cualquier clase de duda sería... ¿Algún mail específico o cualquiera de los dos? Si vos tenés una duda específica en un momento que estoy dando clases, levantá la mano, me mandás un chat o abrís el micrófono y tratamos de resolver la duda. Si la duda es más compleja, a veces es necesario no darlo en clase por un problema de no parar la explicación, sino que nos conectamos y te lo explico de una forma diferente. ¿Ok? Dale. Disculpe, estoy haciendo demasiadas cosas, pero estamos emitiendo. Bibliografía. Evidentemente, hay un par de libros, hay muchos libros, todos los libros de organización, arquitectura y computadoras son todos similares. En lo que a nuestro curso de arquitectura 1 respecta. Nosotros en arquitectura 1 vamos a ver dos grandes cosas que van a ser los números, la numeración, la forma de escribir números en binario, y los conceptos básicos de compuertas electrónicas que nos van a permitir hacer esas cuentas que vimos, que vamos a ver en el primer bloque. Por lo cual, es una teoría que ya tiene varios años, tiene unos cuantos años. Cualquier libro que sea de organización y básicamente arquitectura de computadoras les va a servir. El más común habitualmente es el de William Stolling, ya va por la versión número 7 u 8. Este libro lo van a poder encontrar en internet, lo van a poder encontrar. Las versiones anteriores que nos sirven perfectamente están para ser descargadas en PDF en forma gratuita. Así que este es el libro básico, y digo que es el básico porque es el más común a nivel mundial. Está en castellano, hay una versión más moderna en inglés, pero este está en castellano y está disponible con un poco de búsqueda en internet. Otro libro también muy recomendable es un libro de Patricia Quiroga, es un libro escrito en Argentina, escrito en la Universidad Tecnológica Nacional. Patricia Quiroga es la que da esta misma materia en la UTN en Buenos Aires. Es un libro que tiene gran cantidad de información, está en castellano, es conseguible. Este no sé si lo van a poder conseguir en,
en Internet, pero reitero, para esta primer parte hay mucho y disponible en la red. Vamos a tener aparte un apunte, por lo menos de la primera parte de números, un apunte que les voy a subir después a la página, y vamos a tener una cantidad de PowerPoint que también les voy a subir a la página. ¿Qué vamos a ver en el primer y segundo curso? Y en el primer y segundo curso vamos a ver una computadora, ¿eh? La arquitectura 1 y la arquitectura 2. El modelo más básico de una computadora, más básico de una memoria, el primer modelo, es un modelo que está compuesto por una unidad de entrada, ¿eh? Y para los fines prácticos, un teléfono celular actual es virtualmente una computadora, tiene una unidad de entrada que va a manejar, por ejemplo, todos los datos que entren, la autonomía que entren ustedes, el keyboard, va a tener una unidad de salida que en su teléfono y de forma muy básica podría ser la pantalla, va a tener una memoria donde voy a almacenar la información que voy a utilizar para trabajar. Y una unidad aritmética y lógica, que voy a llamar ALU. Esta unidad aritmética y lógica es la que va a hacer todos los cálculos, ¿eh? Una computadora lo único que hace es suma y resta. Suma y resta mucho, ¿eh? Y de esa suma y resta aparecerán multiplicaciones y divisiones y la ejecución de un programa. Pero básicamente tenemos que tener en cuenta que nuestra computadora lo único que va a hacer es sumar y restar, siguiendo reglas básicas que van a ser las que programamos previamente. Una computadora no piensa, no por ahora, una computadora solamente ejecuta órdenes. Y vamos a ver que esas órdenes, en su última interacción, son sumas y restas. Y vamos a tener todo unido, ¿eh? Por una unidad de control. Esta unidad de control es la que va a decirle a cada una de estas etapas cómo manejarse. Entonces, este es el objetivo final del curso, en que sepamos entender qué sucede dentro de una computadora. Para lo cual, primero vamos a ver lo más básico, que es la forma de manejar números, y después en el segundo curso iremos viendo más en profundidad qué es la memoria, cómo son las unidades de entrada y salida, y básicamente cómo la unidad de control puede manejarse de un lado a otro. Entonces, empecemos por lo más básico, la matemática binaria. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados en la vida diaria a utilizar matemática decimal, ¿eh? Utilizamos una base numérica que llamamos decimal, que va a manejarse del 0 al 9. La computadora no entiende eso. La computadora solamente va a entender a través de pulsos, ¿eh? ¿Mando un pulso o no mando un pulso? ¿Tengo un golpe de corriente, digámoslo así, o no tengo nada? Va a ser un 0 y un 1. Entonces voy a poder, o voy a tener que hacer un montón de cosas basándome en eso. ¿Tengo un pulso o no tengo un pulso? Que lo vamos a llamar, ¿tengo un 0 o tengo un 1? Un 0 es la inexistencia de energía, un 1 es un golpe de energía en su forma básica. Los números los podemos dividir en esta pequeña lámina. Por ejemplo, los números que utilizamos naturalmente son los enteros y los fraccionarios. Dentro de los enteros y los fraccionarios tenemos los naturales, ¿eh? El 1, el primo y los números compuestos. Los números compuestos son cualquier número divisible, ¿eh? Cualquier número que no sea primo y divisible por otro número. Tendremos el 0, tendremos los enteros negativos y dentro de los fraccionarios vamos a tener los exactos, ¿eh? Los que son un medio, por ejemplo, o los periódicos, ¿eh? El puro y el mixto, que es un número, por ejemplo, fraccionario, periódico, puro, por ejemplo, el número
0,23232323, qué sé yo, que es un número mixto, es uno muy similar, en lugar de ser 0,2323, será 0,6232323. Son pequeñas diferencias entre ellos y otros. Tenemos un número muy importante, que son los irracionales. El número irracional ustedes lo conocen como, por ejemplo, pi, 3,1416, qué sé yo. Es un número que no tiene una solución exacta. Es un número irracional que es 22 dividido 7, lo cual me va a dar un número difícil e imposible de escribir. ¿Qué vamos a trabajar? Al principio vamos a trabajar con estos números. Los naturales, los números enteros y los números fraccionarios, para tener los números racionales, que son los que más fácilmente vamos a utilizar en la computadora. Si yo voy un poco más adelante, voy a tener otro conjunto de números, que son los reales y los imaginarios. Los imaginarios me van a resolver básicamente para resolver, me van a servir para resolver el problema de ingeniería, y eso los veremos más adelante. Recordar, a nivel de máquina solo se representan números enteros o números reales, mientras que otros conjuntos numéricos se manejan por programación. Entonces, vamos a tener que en la máquina vamos a tener o enteros o reales. Y reiteramos que el resto es un problema de programación. Porque en definitiva, ¿qué es un número? Es un concepto que expresa una cantidad en relación a su unidad. Yo voy a poder definir muchos tipos de números y ustedes podrán definir su propio sistema de numeración. El sistema de numeración que vamos a utilizar, el más práctico, vamos a trabajarlo o el binario o el decimal. Pero reitero, hay otro conjunto de números. Cada civilización en los últimos 4 o 5 mil años utilizó un sistema propio de numeración. Nosotros estamos utilizando un sistema de numeración que el decimal tendrá 1500 años. Antes de eso se utilizaban los sistemas romanos, antes de eso los caldeos, qué sé yo. Y en los últimos 100 y pico de años apareció el sistema binario, que es el que vamos a tratar de trabajar. Estos dos sistemas son compatibles entre sí, podemos pasar de uno a otro, vamos a pasar de uno a otro, y en definitiva, cuando ustedes escriban en la computadora, van a escribir en decimal, la computadora va a tomar ese número decimal, lo va a trabajar en binario, lo va a pasar a binario, ese binario lo voy a poder sumar, restar, multiplicar, voy a hacer lo que ustedes quieran, y después cuando se lo muestre nuevamente, se lo va a mostrar en decimal nuevamente. Así que ambos tipos de números son tipos de números que podemos manejar entre sí sin problemas. Dos pequeñas definiciones, porque las vamos a utilizar bastantes. ¿Qué es un algoritmo? Son las reglas escritas para ejecutar una acción. Si yo tengo que hacer algo, puedo escribir cómo hacer ese algo. Nada más que si lo hago utilizando funciones matemáticas, a eso lo voy a llamar algoritmo. Y el otro punto es codificación, que es el proceso de conversión de sistemas de datos de origen a otros sistemas de datos de destino. Y acá tenemos que ver una pequeña cosita. A ver si podemos cambiar de cámara. Cuando ustedes están trabajando con sistemas digitales, los sistemas digitales hay que prepararlos para que manejen información. Es decir, la información que me pueda dar un 1, que voy a dibujar así, un pulso de corriente que circula por un cable, o nada, que circula por un cable, es relativamente poca cantidad de información. Es prendido o apagado, pero no tengo mucha más información que esto. Para obtener información a nivel digital, voy a tener que codificar, es decir, los voy a tener que agrupar. Y básicamente, los vamos a agrupar en bloquecitos de A8.
Voy a tomar un bloque de 8 bits, puede ser ceros y unos, y a este bloque lo voy a llamar palabra. Es decir, tengo dos cosas. Tengo los pulsos, que voy a llamar bits, y las unidades de información, que voy a llamar bytes. El bit es 1 o 0. El byte es un bloque de información que agrupa 8 bits en su forma más básica. Entonces ahora, si yo agrupo 8 bits acá, lo que voy a poder decir con una palabra son 256 cosas diferentes. Variando de ceros a unos dentro de la palabra, yo voy a poder expresar cada vez que envío esta información 256 conceptos diferentes. ¿Qué conceptos? Podrán ser letras, números, órdenes o lo que ustedes quieran. Y recordemos que vamos a utilizar siempre al pulso comunidad, lo vamos a denominar bits, y al bloque de información lo vamos a llamar byte. Las velocidades con que se desplazan los pulsos por un cable se miden en cantidad de bits por segundo. La cantidad de memoria que yo tengo en mi máquina se calcula como cantidad de bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes o lo que ustedes quieran. Sigamos acá. Listo. Entonces, cuando hablamos de codificar, hablamos de que la máquina de origen va a armar un bloque de información y se la va a mandar a la máquina de destino. En esa información que mande, lo va a mandar probablemente en palabras de 8 bits. Y esas palabras de 8 bits que escribe la máquina que origina la información, será la que reciba y decodifique la máquina que está en el otro extremo. Tenemos dos grandes bloques para presentar la información hasta ahora. Números de puntos fijos con y sin signo y números de puntos flotantes con signo. ¿Qué es uno y qué es otro? Números de fijos sin signo. Todos los números a representar tienen exactamente la misma cantidad de dígitos y la coma está siempre ubicada en el mismo lugar. Es lo que escribimos habitualmente. Yo puedo decir 5,12, como ven ahí, o 9,11, o en binario, utilizando nada más que unos y ceros, 11,10, 0,1, 1,0, 0,0, 1,1. ¿Qué es lo importante acá? El tamaño. Es decir, ustedes recuerden que yo lo que voy a tener, permítanme un segundito, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Estas palabras se van a escribir en unidades fijas. Yo cuando tengo una memoria, voy a decir cuánta memoria tengo. Entonces, si yo digo, tengo 4 unidades de memoria básicas, en estas 4 unidades de memoria, si estoy hablando en binario, podré poner 1, 1, 0, 1, o lo que ustedes quieran. Y puedo hacer por software, puedo decir por software, que acá en el medio voy a tener una coma. Entonces voy a poder escribir el número 1101. Si me dicen, bueno, escribe el número 100,001, este número no lo puedo escribir acá. ¿Por qué? Porque no tengo las suficientes unidades o bloques de memoria como para poder escribir ese número. Y eso es muy importante. Yo puedo escribir solamente en lo que tengo espacio. Si no tengo espacio, no lo puedo escribir o voy a tener errores en la escritura. Acá me va a permitir escribir o voy a poder definir el rango y la precisión de los números de punto fijo.
Rango es la diferencia entre el mayor y menor número representable. Precisión es la distancia entre dos números consecutivos. Y ahí les puse un ejemplo. Por ejemplo, si estoy hablando en decimal, primero hablemos en decimal para entendernos mejor. Si tengo tres dígitos y un punto o una coma después del primero, el rango va a ser de 000 a 999. Y la precisión es la mitad entre estos dos valores consecutivos. Entonces, el error, si yo lo mínimo que puedo discernir es una centésima, el error será 5 milésimas. Y esto es muy importante, porque vamos a ver que no siempre voy a poder escribir un número, no siempre voy a poder pasar un número decimal a un número binario. Tenemos algunas, vamos a encontrar que tenemos algunas discrepancias a veces, muy pequeñas, errores muy pequeños, pero tengo que tener en claro y tengo que saber cuál es el error que tengo entre el número que yo quiero representar y el número representado en binario. Porque ese error me va a permitir tomar las posteriores, me va a permitir modificar o variar ese número de acuerdo al error que yo vaya generando. Pero lo importante es el error. En ingeniería hay una frase que es: error conocido no es error. Si yo conozco el error, seguramente voy a poder tomar alguna acción para remediarlo. Entonces, voy a tener que saber muy claramente cuál es el rango, cuál es el número máximo y mínimo que puedo escribir y cuál es la precisión entre dos valores. Me puede decir, bueno, yo tengo que ir caminando hasta la esquina, son 100 metros, poco error. Sí, pero si yo tengo que hacer una cuenta astronómica o tengo que calcular una distancia, Junín a Chacabuco, yo quiero que Junín a Chacabuco, porque tengo algo que construir, tengo que poner una piedrita al lado de la otra, dígame cuántos millones de piedritas voy a tener que poner para llegar de un lado a otro. Si yo conozco el error, puedo calcular en más o menos cuántas piedritas necesito. No es más que eso. Perdón, ¿me sí. podría volver a explicar lo que es precisión? Sí, la precisión es la diferencia entre dos números. Dame un segundito. Ya. ¿Y a qué se le llamaría error? Pará un segundo. Me quedé ahí. Ah, ya te digo. Por ejemplo, vos tenés una serie de números. Como vimos ahí, qué sé yo, 3,21, 3,22, 3,23. Es la sucesión numérica. Ahora, si yo tengo que escribir el número 3,216, no entra ni en este ni en este, porque la diferencia entre estos dos va a ser 0,005. Puedo escribir, es decir, este número o está más cerca de este o está más cerca de este, pero yo no lo puedo escribir en forma exacta. Entonces voy a tener que calcular cuál es el error medio que voy a tener acá. Y el error medio, cuando yo escriba así, va a ser 0,05. Después tendré que ver cómo hago para remediar ese error. Pero yo ya sé que en esta forma de escribir puedo tener errores. ¿Cómo lo vas a remediar? Y en lugar de poner tres dígitos, pones 6, por ejemplo. Entonces el error va a ser mucho más chico. El error, si pongo 6 dígitos, va a ser 0,000005. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves el tema? ¿Lo ves? Sigo confundido yo, profe. Sí, sí, yo igual. Claro. Acá no tenés una sucesión infinita de números. Si yo tuviera, por ejemplo, yo voy a decirte, calculame el error si en lugar de tener tres posiciones, tuvieras 6 posiciones. Entonces, si tengo 6 posiciones, tengo una, por ejemplo, sigo con el mismo ejemplo de la coma,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá pondría cuál sería el primer número de la serie. Y el primer número de la serie sería el 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Cuál es el segundo número de la serie? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. ¿Estamos hasta acá? Sí. Listo. Entonces vos pensás que yo te pido escribir el número 0,000025. 003. No es ni este número ni este número. Acá el primero de la serie sería el 000000. No es ni este número ni este número. Es un número que va a venir por acá más o menos. No es ni uno ni el otro. Entonces yo lo que voy a tener que calcular es esto. ¿Qué valor tiene esto? ¿Qué error tengo yo al calcular un número? El error que tenga va a ser siempre dependiente de la cantidad de memoria que disponga para escribir ese número. Si vos la cantidad de memoria que dispones es infinita, evidentemente el error tiende a ser cero. Uno solo infinito es cero. Pero si vos tenés una cantidad finita de lugares, si los lugares son específicos, yo tengo 7 y cae un número que está entre 2, ¿cómo calculo el error de ese número? Y en este caso el error sería 000005 como error promedio. Vamos. Sí, ahora sí se entendió. Ok. Sí, entendimos. Entonces, acá les puse uno muy simple, que es para 3 dígitos, el rango va desde todos ceros hasta todos nueves, y la precisión es entre 2 números consecutivos. El máximo error que voy a tener ahí va a ser 0,05. Ese es el máximo error. ¿Por qué? Porque cuando pase de 0,016 va a ser 0,04 el error, porque va a ser más cerca de 0,02. Eso lo vamos a ir viendo. En algún momento vamos a ver los errores reales. Hay una fórmula que es importante, que es la fórmula de valor, donde yo tengo una sumatoria, este es el signo de sumatoria, entre valor b sub i, k sub i, desde n menos 1 hasta i igual a m, donde los valores son los siguientes. B es el valor del número, k es la base del número, i es la posición del dígito, n es la cantidad de dígitos en la parte entera y m la cantidad de dígitos en la parte decimal. A ver, ¿cómo se come esto? Nosotros tenemos que nuestra forma de numeración es posicional. Cuando yo digo 305, por ejemplo, lo que estoy diciendo en realidad es que este número es igual a la sumatoria ¿de qué? De 3 por 10 al cuadrado más 0 por 10 a la 1 más 5 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 100. Este número lo puedo escribir de esta forma. Y eso es lo que expresa esa fórmula que les acabo de dar. Cuando yo pongo el número, lo que estoy diciendo, este es el número inicial por la posición. El primer número era un 3. K es la base numérica. Es la base numérica que adoptamos, que es la decimal, 10. EI es la posición del número. Para los positivos es la posición del número menos 1. Y para los negativos es negativo.
¿Cómo? Acá tengo la sumatoria de B sub I por K desde N menos 1 hasta I igual a menos M. Estos son los límites de la suma que voy a hacer. Este va a ser la posición. Voy a tener 3, esto sale ahí, esto va a ser 3, tercera posición. Como es positivo, es n menos 1. Si es 3, n menos 1 será 2. Entonces tendré 3 por 10 al cuadrado. El segundo número 5 está en la segunda posición. 2 menos 1, 1. Estará elevado a la 1. El tercero, 5, va a ser, está en la posición número 1. Número 1, como es n menos 1, será 5 por 10 a la 0. Este número es 300 más 0 más 5. Es igual a 305. Esta fórmula me permite pasar un número de cualquier base a base decimal. Lo hago con base decimal en este momento porque es más simple. Y si fueran números menores a la unidad, por ejemplo, tuviera 0,21 y le aplico esta fórmula, voy a ver que el primer número es un 2 multiplicado por la base elevado a ¿qué? A menos el valor. Entonces, si este es el primer valor, será el multiplicado a la 10 a la menos 1 más 1, segundo valor, será multiplicado por 10 a la menos 2. ¿Cuánto es 10 a la menos 1? Es igual a un décimo. ¿Eh? ¿Cuánto es 10 a la menos 2? Y será 1 por 10 al cuadrado. Entonces, esto es 10, 2 dividido 10, 0,2. 1 dividido 100, 0,01. Esto será 0,2 y esto será 0,01. El total, 0,21. ¿Ok? Sí. ¿Alguien habló? Sí, quería preguntar de nuevo cómo sacaste para poner 2 por 10 a la menos 1. Claro. Cuando vos tenés una potenciación negativa, si yo te pongo que tengas un número que está multiplicado por 10 a la menos 1, esto es igual a multiplicar a ese número sobre 10 a la 1. 10 a la menos 1 es un décimo. La forma de calcular un décimo es 1 sobre 10. Y siempre elevado a la potencia esa. No, es una regla matemática. Cuando yo tengo un exponente positivo, se multiplica. Cuando tengo un exponente negativo, se divide por ese número. Es nada más que una regla matemática. Gracias. Pero la ventaja de que con este número, con esta formulita, vamos a poder calcular el valor de cualquier número binario, el valor decimal de cualquier número binario. Si yo, por ejemplo, hagamos un ejemplo de esto. A ver si te llega acá. No. Hagamos un ejemplo de esto. Yo, por ejemplo, tengo el número 10, 1, 0, escrito en base 2, en binario. Y le aplico esta fórmula. ¿Cuánto vale este número? Y este número va a valer 1 por la base, la posición menos 1, si esta es la segunda posición, va a ser 2 menos 1, 1, más el valor 0 por el número elevado a la base, menos 1, que es 1. ¿Ok?
Entonces, ¿cuánto vale esto? Y esto vale 1 por 2, 2 a la 1. ¿Eh? 2. Acá voy a tener 2 a la 0 igual a 1, 2 elevado a la 1, 2, 2 elevado a la 2, 4, 2 elevado al 3, 8. ¿Ok? Entonces, 2 a la 1 es 1. Perdón, 1 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 1, dijimos que era 2. Esto me queda que esto es 2 más 0 por algo 0. Listo, esto es 0. Este número entonces puedo decir que es un 2 en base decimal. Significa lo mismo. Me identifican la misma cantidad. Nada más que lo que hice fue utilizar bases numéricas diferentes. Todos los números que utilizamos que tienen base posicional utilizan algún tipo de base. En este caso, las dos primeras que vemos es la decimal, que es la que usamos permanentemente, y la binaria, que es la que vamos a empezar a utilizar ahora, porque vamos a referir todos los números que vimos en decimal a binarios, es decir, vamos a utilizar en lugar de 10 posiciones, 2, un 0 y un 1. Si yo quiero reconstruir el número, voy a utilizar esta formulita, muy simple, que me va a permitir pasar de un número de cualquier base a un número decimal. Una pregunta. Dale. Si el 1 está en la posición 2, ¿cuál sería la posición 1? El 1 está en la posición... Acá está el 1, está en la posición 2. Esta es la posición 1. Perdón, esta es la posición 1. Y esta es la posición 2. Ah, de derecha a izquierda. ¿Eh? Claro, sí. Le escribís como estás acostumbrado a escribir. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, el número... ¿O sea que se lee de atrás para adelante? No te escuché. ¿Sería que se lee de atrás para adelante? ¿La? Más fuerte, háblame. Que si se lee de atrás para adelante, entonces. Hay dos formas de escribir. Hay dos formas de escribir en computadoras. Una se llama Little Indian y otra Big Indian. Vamos a escribir como escribimos los números decimales. ¿Eh? Vamos a escribir de derecha a izquierda. El que está a la derecha es el que tiene menor peso, menor valor, y el que está a la izquierda es el que tiene mayor peso o mayor valor. Hay otras formas de escribirlo, reitero. Yo puedo decir que, puedo escribir al revés, puedo decir que el más importante sea el de la derecha y el menos importante de la izquierda. Sí, bueno, pero por ahora escribamos como escribimos en decimal. El número de mayor valor es aquel que está a la izquierda. ¿Ok? Yo podría escribir, por ejemplo, el número 101 en binario. Y les puedo preguntar qué valor es o qué me representa este número en decimal. Y hacemos lo mismo. Hacemos la fórmula. Uno, el valor de la primera posición. ¿En qué posición está? Está en la posición 3. Como es positivo, voy a multiplicarlo por la base en la posición menos 1. 1 por 2 al cuadrado, 1 por 2, perdón, al cuadrado, fue una tabla negativa. Más el valor del medio, 0 por, ¿qué posición está? Está en la segunda posición. 2 menos 1, 1. Más 1 por 2, está en la primera posición menos 1, 0, 2 a la 0. Este entonces es, si me fijo, 1 por 2 al cuadrado es 4, más, esto es 0, 0 por 2 a la 1 es 0, más 1 por 2 a la 0, 1, 1 por 1, 1. Este número en decimal es el 5, entonces esto será 5, es igual a 5 en base 10. Acá ya puedo escribir un número binario y hacer su correlación con un número decimal. ¿Ok? Sí, pregunta hasta acá. Acuérdense que profe, esto... Sí, dale. Profe, yo no entendí el número de abajo del 2 y el 10, eso en qué relación, o sea, cómo se define. ¿En cuál? De, por ejemplo, de 101, de 101, que abajo tiene, está entre paréntesis, y abajo tiene un 2.
¿Cómo pasa a ser 10? Eso no lo entendí, la verdad. Porque son dos números que tienen bases numéricas diferentes. La base del 101 es el 2. ¿Por qué? Porque tiene solamente dos opciones, o 0 o 1. Entonces la base numérica es 2. En el otro, vos tenés 10 opciones. ¿Cuáles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tengo base 10. Ah, entendí. Muchísimas gracias. ¿Eh? ¿Está? Muchísimas gracias. Entonces, profesor, sí. Yo lo mismo que preguntó un compañero, pero sigo sin entender. ¿Por qué pasa a ser 10? ¿Cómo que pasa a ser 10? La base de 5. O sea, ¿por qué antes era 2 y ahora es 5 y base 10? Porque vos cada número tenés que referirlo a la base numérica de que se trate. El número 5 no es, es en base 10. ¿Por qué? Los números en sí van a expresar una cantidad de acuerdo a qué lo estés refiriendo. Si yo digo 101 en base 2, estoy refiriendo el número 101 a una base numérica que tiene solamente dos opciones, el 0 o el 1. Si yo digo que estoy refiriendo el 5 está en base 10, estoy refiriendo a una base numérica que tiene 10 posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, el valor del número va a estar siempre referido al valor de la referencia, de la base en que nos basamos. Si yo estoy hablando del 101, no tengo muchas opciones. De algo binario no tengo muchas posiciones. Tengo 0 o 1, nada más. Si estoy hablando del 5, puedo tener 10 opciones diferentes. Entonces, cuando yo estoy haciendo una numeración posicional, cada número va a tener un valor de acuerdo a la posición que se encuentre dentro del número. Si yo hablo 806, cada uno de estos, el 6, el 0 o el 8, ya 0 lo pusimos varias veces, así que pongamos 816. Cada uno de estos números va a tener un valor diferente de acuerdo a la posición en que esté. No es lo mismo decir 816 que 618. Los números son los mismos, pero ocupan una posición diferente. ¿Por qué? Porque yo sé que si estoy hablando en decimal, a este número lo voy a tener que multiplicar por el valor de 10 a la 0. A este número lo voy a tener que multiplicar por el valor de 10 a la 1. Y a este número lo voy a tener que multiplicar por el valor de 10 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este es 8 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Este número es 800. Este número es 1 por 10, es 10. Este número es 6 por 1, 6. Esto es 800 más 10 más 6. Esto es 816 escrito en una base numérica de 10. Yo tengo que asociar el número con una base para que exprese una cantidad y estemos todos de acuerdo. Porque si yo no te pongo la base numérica que hice, vos podés llegar a entender casi cualquier cosa. Son números particulares tuyos. Dejamos buscar un ejemplo. A ver. Perdón. ¿Se podría decir que la base numérica de 10 hace referencia a los números decimales y la base numérica 2 hace referencia a los números binarios? Exactamente. ¿O no? Hagamos un pequeño ejemplo. Esto es para confundirlos un poco más. Por ejemplo, supongamos que tenemos un amigo que tiene su propia base numérica y me dice un día, mira, yo tengo 100 manzanas. De las cuales 24 son rojas y 32 son verdes.
Yo puedo pensar dos cosas, o está loco o que tiene su propia base numérica. Y lo más probable es que tenga su propia base numérica. Supongamos que, por ejemplo, si yo digo 100 manzanas y escribo como escribimos antes, esto va a ser 1 por la base numérica que esté utilizando este amigo. Supongamos que la base numérica es BN. Como está en el tercer lugar y ya aprendimos que hay que restarle 1 a los enteros, voy a decir que esto es elevado al cuadrado. Y va a ser 0 por la base numérica elevado a la 1 y más 0 por la base numérica elevado a la 0. ¿Ok? Por ahora no sé cuál es la base numérica, pero está bien escrito este número así. Yo digo 100 manzanas, 1 por la base numérica. Si la base numérica fueran 10, sería 1 por 10 al cuadrado. Como no es 10, no sé cuál es, averiguaremos. Y sé que aparte, que 24 manzanas rojas, las puedo escribir como 2 por la base numérica elevado a la 1, más 4 por la base numérica elevado a la 0. ¿Qué estoy aplicando? Estoy aplicando la fórmula que vimos antes, la fórmula de valor. Y acá voy a tener lo mismo. 32 va a ser igual a 3 por la base numérica elevado a la 1, más 2 por la base numérica elevado a la 0. Para esta base numérica, esto es igual a esto. 100 es igual a 24 más 32. Entonces yo puedo decir que 1 por la base numérica elevada al cuadrado, esto es 0, no me calienta, no lo pongo, va a ser igual a 2 por la base numérica elevada a la 1, más 4 por la base numérica elevada a 0, que es esta ecuación, más esta otra ecuación. 3 por la base numérica elevada a la 1, más 2 por la base numérica elevada a la 0. Esta es una ecuación, y yo lo único que hice es, si me dicen que tienen 100 manzanas, 32 son de un color y 24 son de otro color, ¿qué base numérica estará utilizando el tipo este? Bueno, resuelvo la ecuación, planteo la ecuación con las cosas que sé. ¿Cuánto valen 100 manzanas utilizando la base numérica? 24 y 32. Y estos serán iguales, con lo cual, esto será 5 por la base numérica elevada a la 1 más 4 y 2, 6, 6 por la base numérica elevada a la 0. Entonces, yo puedo tener, acá lo que voy a tener es una ecuación de segundo grado. La base 1 por la base al cuadrado es igual a 5 por la base a la 1 más 6 por la base a la 0. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, acuérdense del coso, pero se resuelve con una ecuación que me dice que la base es igual a menos b más menos raíz cuadrada de 4ac de b, perdón, b. Perdón. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Si ustedes resuelven esta ecuación, les va a dar que el resultado posible es que la base numérica es 6 o menos 1. Esta no es real, así que la base numérica que utilizó mi amigo para decirme cuántas manzanas tiene es en realidad 6. Entonces, ¿cuánto voy a tener? Y lo que voy a tener, si ustedes hacen la cuenta real, es que tengo 36 manzanas escritos en decimal. Pero él me dice que tiene 100 manzanas, de las cuales 24 son de un color, 32 son otro, y lo escribe con una base numérica diferente. Si yo a esto le paso la fórmula de valor, voy a descubrir que tengo 36 manzanas en total. Esto no se preocupen, hay que leerlo. Yo después les voy a subir un apunte con esta información que nos va a permitir
o les va a permitir seguir trabajando este tema. Este tema se adquiere de a poco, se aprende, aprende, es una H en el medio, y lo que es, se incorpora. Vamos a incorporar, que es lo mismo trabajar en la base decimal, que en la base binaria. Siempre estar trabajando en las ecuaciones, cuando sea necesario, sí. Hay veces que no hay otra forma de explicarlo. Acá no tenemos otra forma de explicarlo que haciendo una ecuación. Entonces, sigamos un segundito, y yo reitero, después les voy a mandar, les voy a subir a la página un apunte básico con este tipo de cosas, pero por otro lado este valor o esta forma de explicarlo la van a encontrar en unos cuantos libros. Yo puedo, o voy a usar, tres tipos básicos: el binario, que es 0 y 1, el octal, que utiliza 3 bits, y el hexadecimal, que utiliza 4 bits. ¿Qué significa unos y otros? Son los mismos que utilizan ceros y unos, nada más que el binario es 0 y 1, el octal vamos a utilizar 3 posiciones y el hexadecimal vamos a utilizar 4 posiciones. Con lo cual, el valor decimal es 0, el binario sería 0, el octal sería 0, el hexadecimal sería 0, y voy a estar hasta acá nomás, es decir, el 1, si tengo binario, tengo 2 posiciones, en el octal voy a tener mayor capacidad, y eso es la cantidad de posiciones de memoria que yo tenga. Cuando yo tenga una posición de memoria, el sistema va a ser solo binario, porque acá va a haber un 1 o va a haber un 2. Si yo tengo 3 posiciones de memoria, voy a poder escribir el número en octal. ¿Por qué? En el binario tengo solamente 2 opciones. Puedo escribir un número que valga 1 o uno que valga 0. Si tengo 3 posiciones, ahora ya voy a poder escribir más números. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Entonces, yo no voy a necesitar escribir todos estos números habitualmente. Yo lo que puedo escribir es 0 en base 8, 1 en base 8. Y acá tendré, por ejemplo, 7, este será el 7 en base 8. ¿Qué gano? Gano con simplicidad. Si yo les escribo a ustedes que estoy escribiendo en octal y pongo un 7, no necesito escribir estos 3 números. La máquina, la computadora, va a poder traducir el 7 escrito en base 8 al número 111, que es el que vamos a utilizar. Siempre seguimos trabajando con ceros y unos, pero vamos a utilizar diferentes bases numéricas binarias para hacernos más fácil la vida. Cuando yo hablo en hexadecimal, que es el más utilizado, lo que estoy hablando es que estoy escribiendo un número en 4 posiciones. Entonces, yo voy a poder ahorrarme muchísimo tiempo y espacio, porque todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Cuando yo les escribo un número . Si yo estoy diciendo que estoy trabajando con un A escrito en hexadecimal, significa que el número va a valer 10 y va a ser el número 1010
escrito en hexadecimal. Entiendan lo siguiente, estamos escribiendo lo mismo, pero lo estamos escribiendo más rápido. Si yo estoy escribiendo un número en hexadecimal, con un número que yo escriba, en realidad estoy escribiendo 4 unidades de memoria simultáneamente. Entonces, nadie escribe en binario. Uno siempre escribe en hexadecimal por un problema de simplificar el tema. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí. Estamos hablando de lo mismo. Nada más que lo que utilizamos es diferentes bases para escribir más simplemente. Porque por ahí había, en la Guerra de las Galaxias existía Arturito, que era un robot, y Arturito hablaba en binario y no lo entendía nadie. Entonces, lo que intentamos hacer eso es que alguien que hable en binario, para mí sea más fácil la traducción. La traducción no la voy a hacer yo, la va a hacer la máquina. Porque reitero, yo voy a escribir el número 9 en decimal, pero la máquina en el programa lo va a trabajar en hexadecimal y lo va a escribir en binario, porque esto es en definitiva lo que utiliza la computadora para hacer cálculos. El único problema que tenemos acá es pasar de una base a la otra, es pasar de un número a otro, y existe una regla muy simple, que les va a permitir pasar de números enteros decimales a números binarios. Hasta ahora vimos una fórmula que era la fórmula de valor, que me permitía pasar de un número binario a un número decimal. Ahora veamos la otra forma, cómo hago para pasar de un número decimal a un número binario. También hay varios métodos. El método más simple es lo que se denomina el método de los restos. Si yo tengo el número 23, como dijimos ahí, yo tengo el número 23 y quiero saber cuánto es ese número en binario, lo voy a ir dividiendo por la base. 23 dividido 2. 1, 2, 3, 1, 1. Esto, este número, lo divido nuevamente por 2. 5, 1. Este número lo divido nuevamente por 2. 2, 1. Este número lo divido por 2. 1, 0. ¿Ok? El número definitivo es este, donde este ahora es el valor más importante. Entonces, 23 en decimal será igual a 10111 en binario. ¿Eh? Y nos podemos preguntar, ¿es eso cierto? ¿Qué sé yo? Veamos. Pasémosle a este, pasamos de decimal a binario. Podemos pasar de binario a decimal utilizando la fórmula de valor que vimos antes. Entonces tenemos una posición, dos posiciones, tres posiciones, cuatro posiciones, cinco posiciones. ¿Cuánto va a ser este número si le hago la fórmula de valor? Es 1 por 2. Dijimos que eran cinco posiciones, es el número de posiciones menos 1, como tenía arriba la sumatoria. Entonces 2 a la cuarta. Más 0 por 2 al cubo, más 1 por 2. La tercera posición, menos 1 es al cuadrado, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces esto es igual a 1 por 16, más 1 por 4, más 1 por 2, más 1 por 1, 1. 16, 4, más 2, más 1. Y extrañamente me dio el mismo número original. Si yo pasé de un número binario
de un número decimal a un número binario. Y lo que hice fue comprobar que ese número binario que me había dado como resultado era el número decimal original. Esto es, hay varias formas simples. Pero esta es una de las más simples, es dividir el número, tomar el resto, y el número, el último resto es el número más importante, invierto el número. Si yo quiero hacerlo la parte decimal, el lugar, bueno, acá es lo que hicimos recién. Si hago la fórmula de valor, como vimos antes, la conseguimos. La parte fraccionaria decimal no es dividiendo, sino es multiplicando. Y ahora el bit más significativo será el primero. Por ejemplo, utilizo 375 en base 10. Lo multiplico por 2, me da 0,75. Este valor es un 0. 0,75, este número, lo multiplico por 2, me da 1,5, es 1. Y ahora no multiplico todo el número, sino que multiplico el decimal. 0,5 por 2, 1. El número final va a ser 0, 1, 1. 3,75, el decimal, va a ser igual a 0,011 en binario. Son reglas, son, digamos, reglas para solucionar cosas, son reglas matemáticas. Hay toda una teoría a través de por qué multiplico, divido, a través de esto. No la voy a ver porque no tiene mucho sentido. Lo que me interesa es pasar de un número decimal a un número binario. Si aplico la fórmula de valor, le aplico la fórmula de valor a este número, es decir, ¿qué conseguíamos con la fórmula de valor? Pasar de decimal, de binario, del número que sea, de la base que sea, a decimal. Y multiplicamos 0 por 2 a la menos 1, acuérdense que como somos negativos, son negativos, y me queda, si hacemos la cuenta, 3,75, que es el número con que iniciamos. ¿Ok? Punto fijo con signo. Hasta ahora mismo que yo tenía, si escribo un valor con punto fijo, es un número fijo. Tengo una determinada cantidad de números que puedo escribir y esos números van a tener la coma siempre en el mismo lugar. Voy a tener siempre la misma cantidad de números enteros que decimales. Pero lo que queremos, vamos a ver, es cómo escribo eso. Y hay tres formas de escribirlo. Magnitud, valor absoluto en signo, complementados a 1, a 2, a 9, o notación excedida. Voy a utilizar, para hacer las cuentas en este momento, el complemento a 2. Hay otro de estas formas que se escribe, que es el complemento a 1, que si bien ya tiene muchos años, ustedes lo utilizan permanentemente, porque es... El sistema que utiliza Internet para verificar la información que se manda, así que lo usamos permanentemente. Hasta acá, preguntas graves. Preguntas. No, creo que no. Cri, dale, sí. ¿Me podría dar un ejemplo del complemento 1 y a 2? No, el complemento 1 y a 2 te lo voy a dar la próxima clase. Lo único, lo que me interesa es que esto fue, la próxima clase vamos a ver esto, que sepamos que los números fijos que vimos hasta ahora, vimos números positivos, vamos a tener números negativos, porque vamos a tener que sumar y restar. Entonces vamos a tener números positivos y vamos a tener números negativos y tenemos varias formas de escribirlos. Una se llama magnitud de signo, se usa poco y nada, complemento a 1, a 2, a 9, o lo que sea, que es el que más se usa, y notación excedida que la vamos a utilizar para una tercera cosita. Es solamente la presentación del tema. Porque ahora me voy con otro grupo. Es decir, hoy fue un caos, evidentemente, porque se me cayó el Meet de la facultad. Salté a Zoom
pero yo en este Zoom pudo llegar a recibir nada más que a 100 personas, con los cuales somos 160 en las dos comisiones. Las próximas clases yo les voy a mandar, siempre les voy a mandar por correo electrónico antes la información, y les voy a mandar que nos juntemos con la comisión 1 a una determinada hora y con la comisión 2 a otra determinada hora. Hoy entraron todos en patota acá, pero vamos a hacer las clases un poco más ordenadas. Les voy a mandar, voy a subir a la plataforma de educación digital el PowerPoint que hicimos, el PowerPoint que estamos utilizando en este momento, voy a utilizarlo siempre, y les voy a subir un pequeño apunte sobre números que supongo yo son apuntes, acuérdense, son apuntes. Los apuntes les sirven al que lo escribe, básicamente. Puede ser que ahí ya haya tratado de explicar las cosas, pero los apuntes en realidad son muy propios, son de aquel que los escribe y habitualmente los entiende nada más que él. Pero bueno, es algo para leer. Y estos temas que vimos hoy están en todos lados, son temas muy simples. En cualquiera de los libros que yo les dije, si logran bajar la versión PDF los van a encontrar, y si no, los van a encontrar en todos lados. Vamos a hacer ejercicios de estos en las prácticas, y reitero, estamos aprendiendo un nuevo lenguaje. Démosle bola, pero no nos desesperemos. Es un nuevo lenguaje del cual no estábamos acostumbrados hasta ahora. No hablábamos en binario, hablábamos en decimal. ¿Ok?
¿Queda claro esto más o menos? Es decir, a ver. Sí, sí, sí. Esperen que pasó otra cámara. Porque bueno. A ver, un segundito. Bueno, sí. ¿Listo? Ahí estamos. ¿Ok? Reitero. Voy a subir ahora los apuntes y veremos cómo nos arreglamos. Vamos a tener que dividir el curso en dos clases, de la comisión 1 y la comisión 2. Los temas son los mismos, pero no tenemos plataforma que nos aguante la cantidad que somos. Y los medios que tenemos son limitados, es como la cantidad de memoria. La cantidad que tenemos es limitada. Veremos cómo nos arreglamos. El curso va a seguir adelante. Pero tendremos que aceptar ciertas cosas, por ejemplo, dos horarios. ¿Ok? Ok, ok. Listo, profe. Profe, una consulta. No, genial. Sí, dale, dale. ¿Estas clases usted las resubirá en algún lugar o quedan ahí las clases? No, no te escuché, a ver. ¿Qué si estas clases las resubirá en algún lugar o no? Sí, ya te reitero. Voy a tratar de estos videos, mandarlos a YouTube y tener el video de la clase para poder poner en la página de guitarra. Pero llevo una cantidad de tiempo muy grande. Yo soy un tipo que trabaja normalmente, así que lleva su tiempo, me lleva mucho tiempo hacerlo. Pero la intención es esa. Van a ver que del curso del año pasado, entren en YouTube, me tuve que hacer un canal en YouTube. En YouTube van a encontrar un montón de clases de arquitectura 1 y arquitectura 2 del año pasado. Las primeras clases no están, porque el año pasado empezamos presencial. Es decir, la primera o la segunda clase la dimos en el aula. Después nos agarró la pandemia, tuvimos que empezar a filmar las clases, y ahí las clases que filmé las subí. Pero pasar esto en video me lleva una cantidad de horas, me costó todo el año aprender. Sí, el problema no es ese, el problema es que te agradezco mucho la ayuda. Yo estoy utilizando el Cartasia 9, el año pasado tuve que hacer una cantidad de cursos de video monstruosos. Te agradezco mucho. El problema está en que el tamaño de los archivos es tan grande a veces que es muy difícil transmitirlos. Hay forma de transmitir archivos grandes, por supuesto, pero veremos cómo hacemos. Sepan de que las clases van a estar en la página de los links para entrar a las clases de YouTube, van a estar en las páginas de Educación Digital, y después veremos, toda ayuda es más que bienvenida, y podemos armar un grupo de trabajo que arme estas clases. No valen demasiado, pero por lo menos les va a ayudar en esto. Entonces vamos a tener las clases, vamos a tener los PowerPoint, y vamos a tener por lo menos de los números un pequeño apunte de 60, 70 páginas que espero poder subir esta semana. ¿Ok? Ok, profe. Cualquier cosa que necesite ayuda con los videos. Sí, sí, te agradezco mucho, Tomás. Sí, sí, sí. Tengo que revisar todo esto de vuelta, es decir, hay que hacer un nuevo plan de trabajo. ¿Ok? Nos vemos entonces el lunes. Les voy a mandar por correo el link exacto y quiénes se van a conformar o no, quiénes van a andar o en un grupo y en otro grupo. Y después, como esto va a ser bastante caótico, tendremos un par de clases o tenemos algún horario para las dudas que vayan teniendo, explicarlas. ¿Listo? Nos vemos. Profe, una duda, sí. La última. Lo de las actividades que hay ahí en la plataforma ED, ¿se hacen después de que demos la clase de práctica? Las haces durante la práctica. Durante la práctica y después también. Es decir, vas a ver que durante la práctica no necesariamente vas a poder resolver todos los problemas. Entonces, esto es full time. Acá haces durante la teoría de la práctica. Los chicos les van a explicar. Benjamín y Álvarez les van a explicar la práctica y ustedes las van a tener que ejecutar. Si las hacen en el tiempo de las 3 horas que tenemos la práctica, bárbara. Y si no, la harán en casa. Pero van a estar apoyados
permanentemente por los ayudantes de trabajos prácticos. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, profe. Voy al otro curso. Dale. Adiós, profe. Cuídate, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, profe.